A todos ustedes, muchísimas gracias por venir. La Escuela de Música de Audio Fernando Sol les da la bienvenida y presenta con orgullo esta clínica concierto de jazz, de rock, de blues, de rhythm blues. Espero que ustedes estén muy cómodos en sus asientos. También quiero invitarles para que el próximo 20 de noviembre participen del Festival de Guitarra Clásica, que tiene invitados muy especiales que vienen de Estados Unidos, que vienen de Chile y estarán, por supuesto, los mejores maestros de Colombia. Para hoy, tenemos, obviamente, muchísima música y, por supuesto, la presencia del maestro Scott Henderson más adelante. Vamos a iniciar con el maestro Teto Ocampo, que representa a nuestro país, estudió en los Estados Unidos, está aquí con nosotros, es maestro de la escuela Fernando Sol. También vendrá Dan Díaz, el director del programa internacional del MI en los Estados Unidos, que viene directamente desde Japón, estaba allí en una gira. Y el maestro Scott Henderson, que viene acompañado de su banda, pues viene de Costa Rica, de un par de presentaciones también. Así que agradecemos al redoblante, a la Escuela de Música Fernando Sol y a ustedes, por supuesto, por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, les dejo con el maestro Teto Ocampo. Buenas tardes. Veo muchas caras conocidas, creo que todos son alumnos o amigos. Maravilloso, ¿no? Súper como en casa. Pues con tanto guitarrista tan increíble que va a haber, toca hablar más o menos de lo que hago yo, ¿no? Pues de folclore. Y un poco contarles el proceso que tenía. Para llegar a donde estoy, que no es que sea tampoco tanta cosa. Pues me crié tocando folclore en la casa y música clásica, que considero que son dos disciplinas muy importantes y que hacen lo que yo toco hoy. Ahora el placer mayor que tiene mi vida es tocar jazz. Mañana tendré la oportunidad de escuchar lo que hacemos. Aunque el jazz que nosotros tocamos no es el ritmo jazz, no es género jazz o estilo jazz que llaman, ¿no? Con un walking y con una improvisación sobre acordes y todo esto. Aunque tiene su base en esa escuela, el jazz ahora es más un estilo de vida, ¿no? Una filosofía, una búsqueda de la libertad. Y es precisamente eso lo que más me agrada de tocar jazz, es tener la posibilidad de tocar lo que yo quiera y de inventarme lo que yo quiera, cuando quiera. Lo que vamos a tocar mañana es más, se puede más encajar dentro del estilo del free jazz, o sea, el jazz libre, en el que no hay que ensayar, por ejemplo. Intentamos ensayar, pero no pudimos. Y pues, igual no tenía sentido porque vamos a tocar otra cosa completamente diferente a la que ensayamos.
Sí hay algo de composición en estas piezas, y lo que uno busca con estas composiciones es juntar los acordes o tener la melodía, una melodía que nos dé libertad precisamente, que en donde podamos expresarnos todos. Pero también es una cosa, es una música colectiva. Dependemos exactamente, completamente de lo que toquen los otros, de lo que toquen los otros músicos. Y aquí el cuento consiste en tener argumentos. No se puede tocar free jazz si no se es estudioso, si no se tiene la técnica entre el bolsillo. La técnica del instrumento, todas las escalas, todos los arpegios, todas las y además todas las músicas o estilos que le gusten a uno, allí caben todas. En mi caso hay guitarra clásica que estudio desde niño y todavía lo hago todos los días. Cojo mi guitarra acústica y estudio a Bach. Procuro siempre estar agrandando mi repertorio de música clásica, y esto hace que tenga una técnica especial que me permite tocar jazz también. La otra cosa que hace parte de mi estilo es el folclore colombiano y el folclore latinoamericano. Viene de la casa, realmente crecí, tuve esa fortuna de crecer en una familia muy musical. Mi madre es de la costa, mi padre era de la región andina, y mi padre tocaba guitarra y fue uno de mis primeros maestros. Aunque él no era guitarrista profesional, era abogado. Siempre los mejores recuerdos de familia que tengo son musicales, son reunión en que todo el mundo canta, los primos, los tíos, se canta y se baila. Y por el lado de mi mamá, pues es música costeña. Por el lado de mi padre, era música latinoamericana, música vieja. Muchas veces uno tiene ese prejuicio, ¿no? De decir, no, esto es música anticuada, o no, yo quiero oír algo joven, es que yo soy joven. Pero realmente en los viejos está la sabiduría. Eso es algo que aprendí con mi padre. Muchas veces un viejito boyacense que toca tiple puede que no vaya a tener, a sacar los licks de Scott Henderson o de no sé qué cosa de armonía re profunda. Hace lo que sabe hacer desde niño y sencillamente lo hace bien. Pero para estudiar folclore hay que partir de ese, como de un respeto por los viejos. En el caso del jazz es lo mismo. Digamos, uno no puede tocar jazz si no ha oído a Charlie Parker, y si no toca Autumn Leaves, por ejemplo, esos estándares que son una armonía que puede que no sea muy contemporánea, o que no, digamos, yo no tocaría Autumn Leaves en un concierto, pero evidentemente es una canción bellísima, y hay que pasar por la historia, ¿no? Por la historia de la música. De eso también quería charlar un poco, de la historia de la música, de la historia de la música colombiana y de la historia de la armonía un poco. O cómo vino a pasar que tenemos esta música ahora, estas cumbias y estos bambucos y esto. Y de dónde viene, ¿no? Me parece que los músicos tenemos que ser musicólogos también. Y más en este país, o en estos países de Latinoamérica. Digamos, en Estados Unidos hay más oportunidades para que todo el mundo grabe su música desde hace mucho tiempo. Aquí es muy normal encontrar que hay viejos cantadores, conocedores de folclore, gente que es realmente, que es la cumbia y que no ha grabado nunca. No ha grabado sus discos, y nos toca entonces ir a buscarlos, y el folclore se aprende así. No se aprende, no está en los libros, no está en los discos, como decía,
No hay video clínica de Juan Chuchita o de Eulalia González o de Petrona. Afortunadamente ahora podemos oír algo de Petrona y en eso hemos cambiado un poco. Pero hasta hace un tiempo realmente tocaba ir al sitio de donde nació esta música y compartir con los músicos, compartir con ellos su comida, su trabajo, ¿no? Su fiesta y buscar que se le pegue a uno algo de eso, aunque es muy difícil. Pienso que lo que hace a un jazzista es el fraseo. Creo que lo más impactante de Scott Henderson es su fraseo. ¿Y qué es el fraseo? Es algo bien difícil de explicar, pero creo que tiene algo que ver con el ritmo. Tiene mucho más que ver con el ritmo que con la melodía. Y cualquier obra de arte tiene que tener algo nuevo que decir. Es mejor, si uno no tiene nada que decir, es mejor quedarse callado. Y algo nuevo, solo nuevo, es pues puede desembocar en unas cosas absurdas también, ¿no? Por ejemplo, una camisa de tres mangas no es una camisa, ¿no? Uno puede llegar a una tienda y ver la super camisa, wow, yo quiero comprarme esta camisa porque tiene un diseño tal, es una cosa nueva, pero no, si tiene tres mangas seguro no me la compraría, ya no. Puede que sea muy nuevo, muy novedoso eso de tener tres mangas, pero no hay gente con tres brazos. Entonces, toda pieza de música, toda obra de arte necesita algo nuevo, necesita tener algo nuevo, pero necesita estar anclada en algo ya conocido, en algo ancestral. Y el caso de Scott, yo creo que algo de lo más importante que tiene él es el blues. El blues, entonces, como sabemos, es música africana. Y esto nos lleva otra vez a la musicología. ¿Cómo pasó que el rock se volvió rock? ¿O de dónde salió el rock? Creo que hay muchos aquí que somos rockeros de corazón o jazzistas y nos podemos preguntar igual, ¿de dónde sale el jazz? Creo que viene de África, ¿no? Y es interesante no quedarse oyendo bluseros y jazzistas, sino que hay que ir a África, por lo menos en los discos, y escuchar a gente como Ali Farka Touré para darse cuenta. Ali Farka Touré es alguien muy importante en mi vida y es, me ha enseñado que siendo así como un eslabón entre el blues y la música africana, pues se le puede dar la vuelta al mundo. Él realmente se volvió muy famoso en Europa haciendo esto. Es una música de Mali, completamente folclórica, pero que nos lleva a pensar en blues. Uno se pone a ver entonces la diferencia entre la música de Mali, la de Ali Farka Touré, y la música blues. Y rítmicamente hay muchas coincidencias en las razones por las que se hace música también. No, la geografía de Mali es parecida a la de Mississippi. Pero entonces he pensado que la diferencia entre esas dos músicas está en la armonía. La armonía del blues es una armonía tonal, es una armonía que tiene tónica y dominante, que es moral. La tónica y la dominante es lo que hace una música tonal. Pero revisando la historia de la armonía occidental, se llegó a la tonalidad después de muchos años de búsqueda dentro de lo modal.
dentro de la música religiosa de la Edad Media, llegó un momento en el Renacimiento en el que, combinando melodías, se llegó a la armonía. Y el manejo de Bach de la música era, tenía un pensamiento melódico más que armónico. La armonía era solo un resultado del trabajo del contrapunto, que es ese estudio del manejo de las melodías. Y pasó que aquí a Colombia, por ejemplo, no llegaron grandes músicos como Bach. La música llegó como por añadidura, ¿no? Los curas, algunos trajeron las guitarras, no sé qué. Y aquí ya había música. Los indígenas también hacían música, todos los pueblos del mundo hacen música. La música de los indígenas era moral, no tenía armonía. La armonía es un adelanto de Occidente, como la democracia o como el hallazgo de la perspectiva, el punto de fuga en el arte, en las artes gráficas. Y creyeron en Occidente que pues así era como se hacía música. Y entonces hubo una, bueno, ya todo el mundo conoce cómo fue la historia de la colonia, de la colonización. La colonización fue a punta de sangre y fue básicamente un grupo de españoles llegaron aquí a sacar a los indígenas de donde estaban. Los indígenas ya estaban aquí en Bogotá, por ejemplo, en la sabana de Bogotá. Y estaban en la sabana de Bogotá porque es una de las tierras más hermosas que jamás habían visto. Y era evidente que los indígenas estaban acá porque pues, los indígenas no iban a estar en las peores tierras, iban a estar en las mejores. Cuando salió Jiménez de Quesada de Santa Marta a buscar el dorado, porque para eso fue que vinieron para buscar oro, salió con 500 hombres y aquí a la sabana de Bogotá llegaron solo 16. O sea, 484 personas se murieron en el camino desde Santa Marta por la fiebre amarilla, el paludismo, las guerras, los animales. Se demoraron como un año llegando. Y llegaron y entre 16 tipos echaron a todo el mundo. Se repartieron las tierras, dijeron a ustedes de aquí para allá y ustedes de aquí para allá, y pusieron a los indígenas a vivir en unos campamentos que son los barrios ahora que conocemos, estos pueblitos, Suba, Usaquén, Fontibón, ¿no? Cuando antes eran, los indígenas andaban libres por la sabana, andaban por donde quisieran, ahora tenían que vivir en unos sitios especiales. Después de haber matado a muchos indígenas, se les estaba acabando el... porque los mataban porque no querían trabajar, por cualquier razón, por la razón más estúpida, mataban a un indígena. Entonces tuvieron que empezar a traer a los negros de África para que trabajaran. Y después de un tiempo, aquí hay una historia de violencia bien grande en este país, ¿no? Y el rey de España, dicen que se preocupaba mucho por las cosas que estaban haciendo esos españoles en nombre de la corona. Los reyes querían tener la colonia y todo, pero no estaban de acuerdo con el asesinato de indígenas. Y de vez en cuando se enteraban y enviaban un oidor. Y el oidor se demoraba años en llegar. Y cuando estaba por fin llegando aquí a la sabana, pues lo mataban. Esto sigue pasando todavía, ¿no? Que matan al investigador cuando está pasando algo y viene alguien a investigar, lo matan. Llegó un momento en que en la corona, en España, no reconocieron más a los criollos, que son los hijos de los españoles, que son los descendientes de los que vinieron a repartirse la tierra y de esta gente que vino a acabar con todo el mundo a punta de sangre. No los quisieron reconocer más como españoles. Entonces dijeron estos, bueno, ahora nos toca independizarnos, ya no le queremos pagar más a la corona, ahora queremos ser los dueños nosotros. Y se hicieron, efectivamente, se independizaron y se hicieron los dueños de
los dueños, ahora sí, de estas tierras. Ya estaban en su posesión, solo que ahora ya no le iban a pagar más impuestos al rey de España. Pero así como pasó en Grecia, que la democracia era solo de los atenienses, de una minoría, y había esclavos y atenienses que eran los que votaban. Aquí formaron un gobierno de criollos, o sea, de descendientes de españoles, o sea, de dueños de las tierras. Y me he puesto a preguntarme cómo es que era, qué estaban haciendo estos criollos, preguntándose ahora cómo sería la bandera, cómo es la bandera de este nuevo país, ¿no? ¿Cómo será nuestros símbolos patrios? Y asimismo se preguntaban cómo iba a ser la música de aquí, la música que nacionalista. Y la música de los indígenas no podía ser, pues, porque estos son los trabajadores, pues, los peones, y lo de los negros, pues, tampoco, porque son los esclavos. Y aquí en Bogotá siempre ha habido esa tendencia a estar elegante, ¿no? A ser muy elegante. Entonces, la típica, ¿no? Este indio no puede entrar en la casa. Todavía se habla así, ¿no? Que el indio es una palabra despectiva. Entonces, el indio no puede entrar en la casa a menos de que se ponga zapatos, aunque los indios nunca han tenido zapatos, ¿no? Entre otras cosas, son los únicos que tienen los pies sobre la tierra, y nosotros ya no los tenemos, siempre nos ponemos zapatos. Más o menos eso pasó con la música. Estaban escogiendo una música que fuera el símbolo de la patria, de la nueva patria, pero todo el mundo sabe que una patria, pues, no existe. La estaban fundando, como decía Le Luthier, que fundaron Caracas en pleno centro de Caracas. Aquí ya había una sociedad. Y básicamente impusieron la armonía. Una canción indígena está desprovista de teoría, de acordes. Es solamente una nota. Siento que es una guitarra que tiene un poco de cuerdas, pero para tocar música indígena no sirven todas esas cuerdas. Entonces, pues, esta música así es muy primitiva, muy india. Esto no nos sirve para nuestros salones de baile. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que volverla elegante, hay que ponerle zapatos a esta música. Y ponerle zapatos quería decir ponerle armonía, ponerle acordes. Entonces me imagino que los que venían, los músicos que venían, que no era que supieran mucho de contrapunto y de toda esta ciencia que estudiaron los grandes músicos de Europa, sencillamente enseñaron que era tónica y dominante, que esto es la armonía, que es que hay una tensión y una distensión, ¿cierto? No sé si han oído hablar de eso. Tónica, en la tónica se distensiona, en la tónica se tensiona. Y lo que uno oye en Bach es aprovechar este recurso básicamente con el tiempo se aprovecha. Entre más tensión añada yo, pues más efectiva es la relajación, más placer encuentra uno en una relajación. Entonces Bach iba añadiendo tensión y tensión y tensión cada vez más, y cuando por fin ya estaba uno que como pegado al techo, distensiona, cae a una tónica. Esto se hace con un pensamiento melódico, o sea, con contrapunto. Pero aquí no tuvimos esa fortuna del contrapunto, y entonces toda la música se volvió así. Y más o menos se pasa lo mismo con el blues. La música
modal, no tiene este intercambio entre tónica y dominante o entre tensión y distensión. Es más una música que tiene un solo viaje que uno no quiere que se acabe. En el caso de la música indígena, es evidente, se entra en un trance. Uno puede tocar una melodía de esas toda la noche con un instrumento de una sola nota. O en la música africana, que es música hecha para bailar. Y uno no quiere tanta tensión y no sé qué, y cortes y todo este poco de cosas. Entonces necesita que sea más bien plana y que dure. Si uno encuentra lo que llaman ahora groove, un groove, ¿para qué se va a bajar de ahí? ¿No? ¿Para qué se va a poner a cambiar? En la música europea hay esta necesidad de cambio, ¿no? Y ellos consideraron, porque la música europea antes era modal, hasta el hallazgo de la armonía, ellos consideraron que este hallazgo de la armonía, de la tonalidad, era un gran logro y que la música buena debía ser así. Aunque realmente en todas las culturas del mundo la música siguió siendo modal o había sido modal. Los occidentales realmente llegaron a dominar todo el mundo, ¿no? A comienzos del siglo XX, tres cuartas partes del mundo eran propiedad de la corona británica, por ejemplo. Estaban en la India, en Australia, en todas partes. Toda cuanta isla haya por ahí era de los ingleses. Y entonces, obviamente, ya se sabe qué es colonizar, es no solamente quedarse con la tierra, con las tierras productivas, sino es imponer su pensamiento, su manera de pensar. Y ahí hay otra cosa que es muy importante. Los indígenas tienen una manera muy diferente de pensar. Digamos en términos de plata, por ejemplo, no, allí no hay plata, en las comunidades indígenas no se usa el dinero. O si se usa es peor. Un indígena me contaba que si con un bulto de plátano que recogen, come una familia completa, 15 días. Y si venden el bulto de plátano, no comen ni un día. Entonces, ¿para qué lo venden? No necesitan plata, solo necesitan sembrar. Y el pensamiento indígena se basa en el respeto para honrar el espíritu del río. Se necesita respeto por el río. Y es un pensamiento pues muy lógico. El río es el que ya nos da la vida, el río es el agua, el río hace crecer las plantas, el río permite que los animales vivan y entonces nos permite comer. Y la cultura de Occidente nos trajo esto de echarle basura al río. Pero ahí está, el río Bogotá es el peor río, el río más sucio del mundo. Es realmente una vergüenza. Con el blues pasa lo mismo. Uno oye la música de Ali Farka Touré o ciertos blueses viejos y no tienen este intercambio entre tónica y dominante. Hay uno que se llama Howlin' Wolf, bluesero viejo de los 40, 50, que hace como... aprenderla con dentro de la ciencia del contrapunto y toda esta cosa súper sofisticada, sino que no, dijeron aquí están estos acordes, son dos, son la tónica y la dominante, y si usted pone estos acordes aquí, entonces listo, lo dejo entrar a la casa, lo dejo entrar a tocar a mi fiesta. Si no, si es esa música así, entonces ya se sabe, en Estados Unidos por ejemplo prohibieron la música de África porque tenía connotaciones satánicas. Estos
sureños eran bien fundamentalistas cristianos y todo les parecía satánico. Y el vudú, pues sí, tiene una cosa satánica, pero es una cosa cultural, es diferente, es sencillamente una cultura diferente, una manera diferente de pensar. Pero esto les asustaba profundamente, entonces tuvieron que prohibir el vudú y prohibir la música como la hacían. Y aquí había quemas de tambores, ¿cierto? Entonces, esto es una reflexión para que piensen en la armonía, para que repensemos la armonía. No quiere decir esto que tenemos que desechar los acordes o que tenemos que afirmar que Bach hace mala música, ¿no? Ojalá hubiera venido Bach aquí a enseñarnos música, pero realmente no pasó. Y Bach es muy, muy bonito. Y resulta que en nuestra carga genética tenemos tres razas, ¿no? Somos indígenas, somos blancos y somos negros. Y conocemos bastante de los negros. Y conocemos bastante de los blancos, eso es lo que más conocemos. Todas nuestras instituciones están enseñándonos siempre la música clásica o el pensamiento cartesiano, ¿no? La filosofía, los grandes pensadores alemanes. Pero ¿en cuál escuela se enseña música indígena o pensamiento indígena? Creo que todavía no hay eso. Esta es una propuesta entonces para que seamos musicólogos y descubramos un gran conocimiento que hay detrás en la música folclórica y sobre todo en la música indígena. Ahora que hablaba del fraseo, pues todas estas investigaciones lo que hacen es que enriquecen el fraseo para tocar jazz, decía que es lo mejor. Cuando yo me fui a Los Ángeles, yo me fui a ser rockero. Yo quería rock and roll. Creo que eso le pasa a todo el mundo en Latinoamérica. Tenemos un problema de identidad bien fuerte. Queremos parecer gringos. Y algo tenemos en común, evidentemente. El blues tiene mucho que ver con la cumbia. Y si el blues salió, el rock salió del blues, o el jazz también, pues se puede repetir el mismo proceso con la cumbia o el joropo o el currulao. No es necesario que toquemos rock and roll y funk, así como con el patrón del funk o el patrón de rock. Es una manera de ver la vida, ¿no? Uno puede tocar música, la música que quiera, con los instrumentos que quiera, y cantarle a lo que quiera. No necesariamente para tocar un currulado tenemos que cantarle al bohío y a cosas, ¿no? Yo soy completamente citadino y me asusta una gallina o un marrano. Yo no tengo ningún contacto con el campo y no le cantaría a un marrano, nunca he tenido un marrano cerca. Las músicas campesinas hablan de los marranos. Las músicas urbanas se ven influenciadas no por los cantos de los pájaros, porque ya aquí no podemos oír los pájaros cantar como pasa con las gaitas. Las gaitas son salidas de los cantos de los pájaros. Aquí nuestra música se ve influenciada por los pitos de los buses, por los ruidos de motores o gritos de desesperación de personas que están siendo atracadas o cosas horribles, polución visual, pornografía, cualquier cantidad de cosas urbanas. Y asimismo, pues tenemos sonidos, podemos usar distorsiones, amplificadores, computadores, música electrónica, lo que queramos, y podemos todavía hacer música colombiana. Y les estaba contando que cuando me fui para Estados Unidos yo quería sobre todo ver un concierto de rock, que yo los había visto todos en video y tenía todos los discos de los clásicos de los conciertos de rock, y me producía una curiosidad infinita saber qué se sentía estar ahí, estar en un concierto de Led Zeppelin, pues, o de algo así. Y me fui para Los Ángeles y el día que llegué, me fui a un bar clásico de allá que se llama el Whisky a Go-Go,
donde toca todo el mundo, donde han tocado todos desde los 60s. Y era como un martes por ahí, y había una banda ahí de cuarta, unos tipos de Utah, quién sabe, estaban ahí como buscando el sueño americano en Los Ángeles, y ni siquiera tenían una propuesta original, tocaban covers, tocaban canciones de CDs y cualquier cosa. Y pues esto fue lo más impactante. Yo vi que ahí, o sea, era así como se veía en las películas, ¿no? Tocaban una canción de AC/DC que hacía. Y era, no, pues el tipo con el pelo así, el bracito gordito, la mallita apretadita, el par de stacks así, cada guitarrista, el cantante, ¡ay! Gritando, el super sonido y las groupies ahí y todas las cosas. Era así como en las películas. Y yo me di cuenta que yo era ajeno a eso, que no tenía nada que ver con esa vaina, que yo no, o sea, no tengo esas mallitas. Y cuando empecé a tocar rock por ahí en la escuela y esto, Andrés no era nada, era el peor rockero de la historia del rock. Esto, el rock es el folclore de los Estados Unidos, ¿cierto? Los Rolling Stones son una banda de folclore, hablando del tema. O sea, esto que tocaban los músicos de Utah era lo más natural que había, por eso lo hacen tan bien. Y cuando yo tocaba algo, lo más pendejo que yo tocara cuando tenía 7 años. Quedaban locos estos tipos, ¿no? Locos. Y eso todavía me sigue pasando. Entonces entendí que mi búsqueda debía ser por ese lado, por el lado de la música folclórica, además porque ya tenía mucho camino recorrido por ese lado. Entonces la investigación de la música folclórica consiste en aprender repertorio. Hay que conocer obviamente a los viejos, a la gente que es la cumbia, por ejemplo, Juancho Fernández, Juancho Chita, cantó hace 2 días ahí en Casa de Citas, La Candelaria. Creo que no había ninguno de ustedes por ahí. Pero yo siempre que canta él, yo voy a verlo y siempre me hace llorar. Ese señor es la cumbia. Y por más de que uno intente imitarlo, no va a conseguir 70 años de cantar cumbia. No va a conseguir haber nacido en ese campo y haber oído esos cantos de esos pájaros y haber comido ese pescado y haber sembrado la tierra. Ese señor se canta una zafra que es la cosa más, yo creo que es el mejor cantante que he oído en la vida. Y él tocaba la tambora con los Auténticos Gaiteros de San Jacinto cuando era joven. Ya los duros gaiteros, Toño Fernández se murió y nos dejó 1500 canciones por lo menos. Uno dice que escribió canciones, pero él no sabía escribir y leer. Era un campesino, completamente campesino. Digamos, ese es uno de los genios más grandes que ha dado hasta esta tierra. Y creo que hay que hacer esta investigación. Hay que ir a oír a Juancho Chita cuando puedan, vayan a verlo. Eso les va a enriquecer el fraseo, básicamente. Y les va a hacer pensar, ¿no? Que uno me dice, bueno, ¿yo por qué estoy tocando? O sea, este señor me realmente acaba con todo, con esa voz, con el sabor que tiene. Un sabor que no podemos conseguir, ¿no? Una cosita que hace a veces con el hombro, así. Ya está viejito, flaquitico, y no es ahí como el super bailarín y todo, pero cada pasito que hace, en cada pasito uno se da cuenta de lo que tiene. Y cuento una anécdota ahí para que tocamos con Sidestepper, un grupo que tengo últimamente, en un festival super hippie que había por ahí. Había una tienda donde vendían djembes y darbukas, tambores de África. Y
cuando ya nos estábamos yendo del sitio, que era un sitio campestre donde había millones de tienditas de todas las comidas del mundo y millones de hippies por ahí, estábamos todos en el bus y de golpe no faltó Quique, el tamborero, el baterista del grupo. Tamborero de verdad, él estudió con Batata, o sea, él es el heredero de esa tradición. Toca el alegre. Se perdió Quique, todo el mundo estaba en el carro y entonces hubo que ir a buscar a Quique. Y encontramos que había una romería, había 100 personas tocando tambores en un momento. Pues fue una cosa que pasó. Quique llegó a la tienda de tambores y empezó a probar este otro. Y empezó a tocar y se empezó a llenar esto de gente. Nadie podía creer ese tambor. Allá entonces hay mucho hippie que quiere que se compre un método de música africana y que de ahí medio toca una cosa, pero no. Quisiera mucho y le gusta mucho y tiene toda la mejor intención, pero nunca consigue, ¿no? Toca salsa mal, toca hasta vallenato o lo que sea, pero todo mal. Y Quique era un tamborero de verdad. Yo voy a ser guitarrista voy a tocar cumbia si soy guitarrista y en guitarra. Pues hay que inventarse una de tocar la guitarra. ¿Y cómo se hace? Pues copiando los instrumentos que tienen los instrumentos melódicos en la música de la costa, son la gaita, el acordeón, la caña de millo, y en la música papayera el clarinete, sobre todo el clarinete y el bombardino. Es una cosa muy extraña que haya bombardinistas, no sé a quién se le ocurre tocar eso, bombardino, solo por allá en Córdoba. Y son unos genios esos tipos. Aquí hay unos, se llaman Ramón Benítez, es un monstruo. Y la gente en Córdoba y en el Sinú es naturalmente dada a tocar instrumentos de viento. Son muy buenos tocando clarinete y tocando bombardino y tocando trompeta y esto. Entonces pues hay que sencillamente oír eso y tratar de transcribir, tratar de imitar con la guitarra. Eso hace, o tocarles un par de melodías de esas que toqué con Quique en una fiesta llena de gringos, donde acabamos con todos los gringos, con un alegre, una tambora, el canto y palmas con Erika y Yanio, que iban con nosotros, y ya nos apoderamos de esa fiesta. Por ejemplo, esta melodía es la primera que se aprende de un clarinetero cuando es niño. Esto es fraseo colombiano, esto no es de África, no es de Estados Unidos, no es de Venezuela, ni de Perú, ni de Cuba, ni de ningún lado. Es exactamente esto, fraseo colombiano. Y yo tengo una carreta bien antinacionalista. Trato de mostrarle a los estudiantes que pues el nacionalismo es de hecho algo muy peligroso, que puede desembocar en el nazismo, por ejemplo, se llamaba eso, el nacionalsocialismo, ¿no? Es nacionalismo, decir, no, es que la supremacía, los alemanes somos los mejores del mundo. Y aquí hay mucho eso, ¿no? Todo el mundo tiene banderita de Colombia colgada, pero no sabe tocar un bambuco, ¿no? Pasa mucho eso. Saben tocar rock, pero no saben tocar bambuco. Están interesados en el funk, pero no en la cumbia. Y aquí hay tanta música
que muy seguramente alguna nos ha de interesar. Hay muchas que ya se conocen y hay otras que no se conocen para nada, como las músicas indígenas. Entonces es muy fácil, hay que sencillamente investigar, conseguir los discos si es que los hay. Si no hay los discos, hay que ir a grabar, hay que ir a buscar a los viejos y oírlos. Muchas veces un viejo graba, pero no queda bien grabado porque no está acostumbrado a ponerse audífonos y a estar en un estudio de grabación, y entonces cuando graba no queda ni la mitad de lo que uno podría oír cuando él está allá en el río haciendo un sancocho o en una parranda de estas. Es muy importante ir y compartir con ellos, y en muchos casos se van a morir y no los conoce nadie. Hay una viejita que se llama Eulalia González, tiene 90 años y ya no puede ni caminar bien, y es una la bullerenguera más impresionante que he oído, y no tiene un disco grabado, y no hay nadie que haga ese favor. Pues necesitamos a alguien que haga ese favor, ¿no? Alguien que tenga un estudio y lo lleve allá, o que la traiga y la grabe. No es tan complicado tampoco, pero no pasa. Y conocí a Eulalia, pero hay cientos que no he conocido, ¿no? Las cantadoras de Urabá, de Chocó, de los llanos, hay cantidades de músicas. Y si eso pasa con el folclore, con la música indígena, es todavía más preocupante. Además de todo, está pasando también que los jóvenes no quieren aprender el folclore. Llega en la radio el merengue, la no sé qué, la salsa de estado repilante que hay ahora, salsa baladita, y los jóvenes les parece muy elegante eso, ¿no? Les parece que es más elegante estar en Bogotá que estar por allá en esos peladeros, de no sé qué, esos pueblos, y entonces quieren volverse cachacos. Y entonces, pues, ahí, por ejemplo, no hay hippies, ¿no? Allá en la costa todo el mundo anda re elegante, ¿no? Peinadito. Y no le parece que eso es poco elegante, que lo folclórico es música de los indios, del populacho, y ellos quieren es, ¿no? Lo que está de moda, y lo que está de moda, pues, depende también de un poco de gentes de mal gusto que están en las emisoras y en los medios perpetuando esto, ¿no? De la confusión de la identidad. Y los jóvenes entonces pasa que no quieren aprender su tradición, que necesariamente es enseñada desde los viejos. Uno solo tiene que estar interesado y los viejos se lo van a enseñar. Ellos están interesados en que se mantenga, ¿no? En que viva la tradición. Y entonces los jóvenes quieren aprender a tocar merengue y salsita horrible, y dejan de tocar gaita, dejan de aprender cañamillo o tambores y todo esto. Y se puede perder muy fácilmente la tradición. Hay cuentos de, por ejemplo, la otra vez había un concierto de unos músicos guambianos y yo me fui feliz a ver cómo era la música de los guambianos, y resulta que no tocaron música de los guambianos. Efectivamente eran guambianos todos y estaban vestidísimos de guambianos, pero tocaban guascas y carrangas, o sea, música de Boyacá. ¿Qué es lo que está de moda? ¿Qué es lo que suena en la radio por allá? Y entonces los que saben música guambiana son los viejos, y si los viejos se mueren y los jóvenes no aprendieron, entonces ¿quién va a saber cómo es la música guambiana? Necesitamos mucho que los jóvenes aprendan música folclórica, y eso no quiere decir que se vuelvan solo folcloristas o que se vuelva uno un músico de cumbia. Parece absurdo decir que yo soy un músico de cumbia, que soy un guitarrista de funk o un guitarrista de... No, uno es un músico y toca música, sea como sea, sea la que sea. Sencillamente todas las músicas tienen, todos los estilos tienen validez, todas tienen unas características
culturales, sociológicas, antropológicas, musicales, de fraseo, de rítmica, de armónica, ¿no? De armonía, de letras, de mil cosas. Y todo, entre más sepa uno música, pues mejor va a ser la música que haga. Hay una, también otro cuento para acabar con esta charla, de un suicidio colectivo, suicidio cultural, que ocurrió en el Amazonas. Una comunidad se vio cercada por el progreso occidente. Las petroleras, los misioneros, los militares, los guerrilleros, los paramilitares, los cocaleros, los no sé qué. Todo el mundo llegó rodeando a esta comunidad hasta que decidieron suicidarse. Y básicamente lo que hicieron fue que se reunieron durante un mes, contaron todos los cuentos de su cultura, contaron todas las historias de su cosmogonía, de su origen, de dónde habían venido y para dónde iban, comieron todo lo que comen, cantaron todo lo que cantan, tocaron todos sus instrumentos durante un mes y decidieron suicidarse colectivamente, o sea, ir a convertirse al cristianismo. Y cada uno se desapareció. Desapareció una comunidad, desapareció por completo. No hay ningún, en ese momento, ningún registro de cuál era su lengua, de cuál era su música, de qué comían, ni de todos estos cuentos de la cosmogonía, que entre otras cosas, si tienen alguna vez la oportunidad de hablar con un arhuaco, con un guambiano, sobre lo que piensan ellos, se darán cuenta que tienen una lógica muy profunda y que es cada vez más vigente en estos tiempos en el que hemos visto ya como el tal progreso no es tan progreso, es más bien un retroceso, porque estamos acabando con la tierra, estamos, ¿no? Solo todo el mundo quiere tener un carro porque le parece elegantísimo tener un carro, pero cada vez que uno prende el carro está acabando con el mundo. Es muy chévere poder volar de un sitio a otro, pero parece que un viaje de estos de transatlánticos de Bogotá a Londres contamina más que cualquier cosa. Las fábricas son lo más importante, ¿no? Todo, que la economía se mueve alrededor de la industria, y los industriales son los tipos más poderosos y más importantes, y eso como que botan las fábricas, está acabando con la tierra. Y la otra cultura, la cultura indígena, es mucho más lógica y mucho más sencilla, ¿no? No necesitamos dinero, solo necesitamos el río. Entonces, solamente necesitamos no dañar el río y no contaminar. La ecología es un remedio para curar a un moribundo, ¿no? Que es el planeta Tierra. Y esto no es lógico. Los indígenas no tienen la ecología en su léxico, esa palabra no existe. Ellos sencillamente siempre han sido ecológicos porque su manera de pensar no les permite no serlo. También los indígenas son comunistas, trabajan para la comunidad. El médico cura a los enfermos, no para que le paguen, ¿no? Cuando es la época de sembrar, todo el mundo siembra. Cuando es la época de recoger, todo el mundo recoge, el músico o el otro, o el médico. Y cuando se casa una familia, cuando se junta una familia, todo el mundo hace la fiesta y construye la casa para esa familia. Cuando nace un bebé, todo el mundo va y le canta la bienvenida al bebé. Cuando hay que hacer una canoa, todo el mundo participa y le cantan al árbol antes de talarlo. Hay entonces unas maneras de pensar que también incluyen una manera de hacer música, unas razones para hacer música. Esto creo que es muy importante. Lo es para mi música. Ahora que pienso que la música occidental está agotada, realmente yo veo mis discos y digo, uy, rock, jazz, otra vez el mismo tipo. Y uno oye las bandas de rock y todas suenan lo mismo, todas hacen la misma cosa, la imitación de la imitación de la imitación. Y ni qué decir de los imitadores de aquí, de los imitadores de los imitadores. La cantidad de clones de Carlos Vives que hay, por ejemplo,
Pues realmente es muy angustiante no tener música y no tener razones nuevas para hacer música. Por eso en el folclore yo siempre encuentro esto, este viento como refrescante, algo que me dice que esto es música de verdad. En la música, cuando uno oye a Juanchuchita cantando, uno se pone a llorar, porque no hay, ahí no hay teoría que valga. No es un problema de estar afinado o de estar... Si uno juzga esto con la música occidental, la música folclórica con la música occidental, pues se la tira, no queda nada. Estará desafinado, las corcheas no son precisas, no sé qué. Juanchuchita no piensa en corcheas, no piensa en notas. Él piensa en otras cosas, que es lo que es interesante, tratar de pensar así, hacer música como haría música un indígena, de golpe desprovista de teoría, de golpe con solo una nota, con una flautica, y les aseguro que acabamos con el mundo entero. Bueno, muchas gracias.